Buenos días, profesor. Buenos días, jóvenes. Bueno, no se olviden que hoy día hay práctica. 10 minutos antes. Ya saben, si fueran 5 preguntas, serían 5 minutos. Pero como son 10 preguntas, son 10 minutos. Entonces, chicos, atentos ahí. Vamos a ver sobre este tema, ya lo hemos visto el año pasado, pero lo vamos a ver un poquito. El pasado vimos esto nada más, pero ahora vamos a ver esta parte de acá. Principio de la cura de paz. Ya, tenemos lo siguiente, rápidamente. Recuerden que después de esto hay orales, como siempre. Siempre tienen que estar atentos, chicos. Siempre atentos. Ya. Tenemos aquí lo siguiente. Nos dice cultura de paz, ¿no? Ya sabemos cuál es la definición. Nos dice conjunto de actitudes y valores, conjunto de actitudes, valores y comportamientos que favorecen a la convivencia. En eso consiste la cultura de paz. Lo contrario de la cultura de paz es la cultura de violencia. Y la cultura de violencia es el uso de la violencia para resolver los conflictos, ¿no? Esta cultura de violencia es ancestral, tiene tiempos antiguos. Por lo general, los conflictos se resuelven con violencia. Por eso acá te dice que es fuertemente arraigado, o sea, tiene tiempo ya. La mayoría solamente conoce esto, pocos conocen lo que es la cultura de paz, ¿no? Luego nos dice acá, la exclusión. Lo dice aquí. La exclusión es la no participación por sus orígenes, cuando la gente, debido a sus orígenes, no participa, ¿no? No participa en el aspecto económico o social, ¿no? No contribuye con la economía del país o se excluye, no participa. En lo social tampoco, en la política del mundo. Grupos ahí, comedores populares, etcétera. No participa, no quiere participar. Se siente excluido, como su nombre lo dice. En algunos grupos no se respeta los derechos humanos, ¿no? Porque están excluidos, prácticamente los excluyen a ellos. No se respeta los derechos humanos. Tenemos acá la desigualdad. Bastante, ¿no? Dice, es el no reconocimiento de los mismos derechos, ¿no? Cuando no se te reconoce tus derechos, pero los demás sí, ¿no? El trato distinto de uno u otro, ¿no? Te tratan distintamente, ¿no? Que es una persona y supuestamente tiene los mismos derechos, no te tratan igual, ¿no? Tiene que ver con la justicia. La desigualdad tiene que ver con la justicia, porque si a ti te tratan mal y al otro te tratan bien, es la injusticia. A ver, discriminación, nos dice acá, es dejar al lado a una persona, quitarle el valor de sus derechos por sus rasgos. Tenemos aquí, tipo de discriminación, discriminación de género, hombre, mujer, por la opción sexual, o es hetero o es homo, por las creencias religiosas, por la opción política. La opción política. ¿Ya? También se llama discriminación política. Por la procedencia cultural también, por tu grado de estudio, ¿no? Terminaste primaria, secundaria, solamente hiciste inicial. Y discriminación por la incapacidad, ¿no? ¿Tienes algún defecto que te incapacite, no? También se da por eso. Luego tenemos acá la inclusión social. La inclusión
Es un mecanismo que trata de enfrentar a la cultura de violencia. No dice que la inclusión, porque tratan de incluir a ese grupo humano que ha sido marginado, dice, es el esfuerzo político del Estado para que los sectores sociales excluidos, que han sido excluidos, ¿no?, sean reconocidos con los mismos derechos, con derechos iguales. ¿Ya? Eso es la inclusión. La cultura de paz nos dice que es importante, ¿ya?, es importante debido a que debe contribuir al mejor comportamiento de la persona. ¿Ya? Debe incluir al mejor comportamiento de la persona. Si no, no sería importante, ¿no? Estamos aquí tratando de que todos sean incluidos. ¿Ya? ¿Hasta acá hay preguntas, chicos? ¿Hay preguntas? Ya, seguimos. A ver. Cultura de paz. ¿Cuáles son los principios? Tenemos aquí que son seis los principios de la cultura de paz. Primer principio, respetar todas las vidas. Ese es el primer principio. Este principio nos dice, hay que respetar la dignidad de las personas. No tener prejuicios ante las personas, ¿no? Este principio abarca lo que es la discriminación, ¿no? Lo que le dice, respetar todas las vidas, la vida con dignidad, la vida sin prejuicios, ¿no? El segundo principio, rechazar la violencia, ¿no? Ese es el segundo principio de la cultura de paz, ¿no? Es la práctica de la no violencia, ¿no? Es practicar la práctica de no violencia en el aspecto físico, sexual, psicológico, económico y social, ¿no? Ahí, físico, bueno, ya saben, es diferente, sexual, psicológico, cómo piensas, económico, tus ingresos, tu dinero y social dentro de la sociedad, ¿no? En particular, a los débiles, ¿no? Rechaza la violencia especialmente a los débiles en el aspecto físico, sexual, psicológico, económico y social, ¿no? Ahora, el tercer principio nos dice principio de preservar el planeta, ¿no? Este es otro principio de paz. Nos dice promover un consumo responsable, equilibrado de los recursos naturales. ¿Sabes qué? Si nosotros consumimos activamente, constantemente, un solo recurso, ¿no?, lo vamos a acabar poco a poco, ¿no? Entonces, parte de la cultura de paz, pues no solamente es la paz con las personas, ¿no?, sino también es con el planeta, con la naturaleza, porque el planeta, con él vivimos, con él convivimos. Entonces, este principio, conservar el planeta, nos dice que hay que consumir de forma responsable y equilibrada los recursos naturales. Ahora, luego, el tercer principio, el principio de reinventar la solidaridad. La solidaridad es un valor que se ha perdido, ¿no? Son pocos los que lo practican, ¿no? Y nos dice, contribuye al desarrollo, contribuir al desarrollo de la participación de la mujer, ¿no? Trabaja también el principio democrático, ¿no? No en todos lados se solidariza con la mujer, ¿no? Es algo nuevo, ¿no? A veces no le damos cabida, no le damos participación, ¿no? Entonces, este principio de paz trata de reinventar, de volver a poner a la mujer dentro de la sociedad, ¿no? Ser solidario, tanto hombre como mujer. El cuarto principio nos dice, escuchar para comprender. Este principio nos dice, se enfoca en que hay que defender la libertad de expresión. Hay que defender la libertad de expresión y la diversidad cultural.
Somos un país muy variado y por eso tenemos que defender pues, este principio. ¿No? Aquí, en el principio de escuchar y comprender, privilegia el diálogo. El diálogo es lo esencial para la libre expresión, para la diversidad cultural. Y el último principio abarca la libertad, liberar la generosidad, ¿no? La libertad de la generosidad, ¿no? Este principio nos dice que hay que compartir, ¿no?, en cualquier tiempo los recursos materiales, ¿no? Y para ello, para poder compartir los recursos, hay que terminar con la exclusión, que ya hemos visto qué es, con la injusticia, con la opresión. En eso se basa los seis principios de la cultura de paz. ¿Hasta aquí hay algún problema, chicos? ¿Alguna consulta, duda, algo que no les haya quedado claro para volver a repetir? ¿Ya? A ver. No, ya, vamos a empezar con los orales. Empezamos con los orales. A ver, vamos con... A ver. Barrientos. ¿Está aquí Barrientos? Sí. Ya, Barrientos. A ver. ¿Cuál es lo contrario de la cultura de paz? A ver, Barrientos. ¿Cuál es lo contrario de la cultura de paz? Barrientos a la una. Barrientos a las dos. Barrientos a las tres. A ver, Barrientos. Lo contrario de la cultura de paz es la cultura de violencia, Barrientos. ¿Ya? Seguimos, a ver. De la Cruz. De la Cruz. A ver. De la Cruz. Nos dice aquí, a ver, nos dice, ¿qué es la inclusión social? ¿Qué es la inclusión social? ¿Esto es el profesor? ¿Inclusión? Sí, ¿qué es la inclusión social? ¿Me lo puede escribir por el chat? No le puedo entender. ¿Qué es la inclusión social? No te puedo escribir porque pierdo mi tiempo ahí. Tenemos tiempo, tenemos que hacer prácticas. A ver, tu micro, ¿dónde está tu audio? ¿Qué es la inclusión social? Personas que son aceptadas según su religión. No. Acá dice que la inclusión es el esfuerzo del Estado para reincorporar a estos sectores excluidos, ¿ya? Y que se les reconozca sus derechos, ¿ya? Vamos aquí, seguimos, a ver. Rodrigo. A ver, Rodrigo. A ver. ¿Cuántos? ¿En qué consiste el principio de respetar todas las vidas? ¿En qué consiste el principio de respetar todas las vidas? ¿Qué consiste ese principio de cultura de paz? Ya, a ver, Rodrigo. Rodrigo a la una. Rodrigo a la dos.
Pero igual a hacer. Este principio, el principio de respetar toda la vida, nos habla sobre la dignidad. Hay que respetar la dignidad y para eso hay que acabar con la discriminación, con los prejuicios. Ya, Rodrigo. Palomino. ¿Dónde está Palomino? No hay, no está Palomino, ¿no? Falta. No está Palomino, falta. Profesor, sí estoy. Ya, a ver, Palomino. Palomino, la pregunta es la siguiente. A ver. ¿Cómo se define la cultura de violencia? A ver, Palomino, ¿cómo se define la cultura de violencia? A ver, Palomino, la una. Palomino, las dos. Palomino, las tres. Palomino, la cultura de violencia es el uso excesivo de la violencia para resolver los conflictos. Ya, Palomino. A ver, Pari. ¿Está aquí Pari? Sí. A ver, vamos a ver. Ahí está. A ver, Pari. Tenemos aquí. A ver, lo dice, el principio de generosidad, el principio de liberar la generosidad. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el principio de liberar la generosidad? En compartir recursos Ya. y terminar con la exclusión, la injusticia. Exactamente, padre. Exactamente. Está. A ver, seguimos ahí. A ver. Pérez, Aarón Pérez. A ver, Pérez. ¿Está aquí Pérez? ¿Está? Pérez, ¿me escucha? ¿Me escucha Pérez? A ver, parece que no tiene micro, Pérez. A ver. Ya, Pérez, ¿en qué consiste el principio de preservar el planeta? ¿En qué consiste el principio de preservar el planeta? A ver, Pari. ¿Qué consiste el principio de preservar el planeta? A ver, Pari a la una. Ah, profesor dijo Pérez. A Pérez. Pérez, ¿en qué consiste el principio de preservar el planeta? A ver, Pérez a la una. Pérez a las dos. Pérez a las tres. Pérez consiste en promover el consumo responsable de los recursos naturales. Ya, hay que promover el consumo responsable y equilibrado de los recursos naturales. Ya, Pérez. A ver. Portela, Raúl Portela, ¿está aquí Portela? Sí, estoy, profesor. Portela, a ver, la pregunta es la siguiente. A ver, ¿en qué consiste la desigualdad? ¿En qué consiste la desigualdad? Profesor, ¿me escucha? Y te escucho, ¿en qué consiste? De que no reconoce los mismos derechos de de otras personas. O sea, que tiene algo de diferente y piensan que son superiores. Exactamente, Portela. A ver. A ver, seguimos ahí, a ver. Armi Sánchez, ¿dónde estás, Armi? Armi Sánchez, ahí está Armi. Armi, ¿estás ahí? A ver. Sí, profe. A ver. Según el principio de rechazo, rechaza la violencia. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el principio de rechazar la violencia? A ver. ¿En qué consiste el principio de rechazar la violencia? A ver.
A ver. Practicar la no violencia. ¿En qué tipo? A ver. Tipo físico, sexual, psicológico, económico y social. Ah, exactamente. Seguimos ahí. Romina. Romina. A Sí, ver. profesor. ¿En qué consiste el principio de escuchar para comprender? ¿En qué consiste el principio de escuchar para comprender? A ver, Romina. Defender libertad de expresión. Ya. Exactamente, ya. Perfecto. A ver. Ariana Vázquez Pulca. ¿Dónde estás, Vázquez Pulca? No está Vázquez Pulca, no ha venido. ¿Qué pasó? Interesante. A ver, seguimos ahí. Tachi, Vázquez Ruiz. A ver, Vázquez Ruiz. A ver. Ya sabemos que el principio de escuchar para comprender defiende la libre expresión, ¿no? A ver. ¿Qué privilegia este principio? Vuelvo a repetir. El principio para escuchar de la cultura de paz defiende la libertad de expresión. Ahora, en base a eso, ¿qué es lo que privilegia este principio? ¿Qué privilegia? A ver, Vázquez Ruiz, ¿qué privilegia este principio? A ver, Sachi, a la una, a las dos y a las tres. A ver, privilegia el principio para escuchar, ¿ya? El cual defiende la libertad de expresión, privilegia el diálogo, ¿ya? El diálogo, ese es lo que privilegia. A ver, Vergara. A ver, tenemos aquí Vergara. A ver, la desigualdad, ¿con qué valor está vinculado? ¿Con qué antivalor está vinculado? La desigualdad, ¿con qué antivalor está vinculado? ¿O con qué antivalor tiene que ver? A ver, Vergara, la una. Con la violencia. No. La desigualdad. No, no, de la desigualdad. Vergara a las dos. Sí, la desigualdad tiene que ver con el antivalor de la injusticia. ¿Ya? Porque está en desigual. Ahí no tiene que ver nada la violencia. ¿Ya? Tiene que ver con la injusticia. Y todos sabemos que la injusticia es un antivalor. ¿Ya, chicos? Entonces. Bueno, prácticamente hemos visto que está un poquito complicado, ¿no? Tenemos solo por eso. Cuando yo te digo, han entendido, y yo lo puedo repetir, no hay problema, ¿no? Para evitar esto, ¿ya? No sé si han tenido, entonces, tienen que tener mucho cuidado, ¿ya, jóvenes? Aquí no dice, ya. La cultura de paz tiene los siguientes antivalores. Tenemos aquí la cultura de paz, diré, los principios. Los principios tienen que ver con respetar a todas las vidas, ¿no? Para vivir en dignidad y no tener prejuicios, acabar con la discriminación, ¿no? Yo te puedo preguntar el principio, ¿cuál es la finalidad del principio de respetar todas las vidas, ¿no? Acabar con la discriminación. Luego, rechazar la violencia, ¿no? Este principio nos habla de la no práctica de la violencia en aspectos físicos, sexual, psicológico, económico, social, ¿ya?
Luego ahí, tenemos aquí el principio de preservar el planeta, ¿no? Nos habla de hay que promover el consumo responsable y equilibrado de los recursos. Luego tenemos acá el principio de reinventar la solidaridad. Consiste en contribuir al desarrollo de la participación de la mujer. Eso todavía no le he preguntado, pero ya lo preguntaré. ¿Ya? Luego tenemos aquí el principio de escuchar para comprender, ¿no? Este principio nos dice que hay que defender la libertad de expresión. La libertad de expresión en la diversidad cultural, ¿no? Y este principio, para eso, se privilegia el diálogo. ¿Ya? Se privilegia el diálogo. Luego tenemos el principio de liberar la generosidad. Nos dice que hay que compartir en cualquier tiempo los recursos materiales para así terminar con la exclusión, con la injusticia, con la opresión. ¿Ya? Y luego ya tenemos ya lo clásico, lo que ya más o menos todos saben, porque lo hemos hecho el año pasado, ¿no? La cultura de paz, ¿no? ¿Qué es la cultura de paz? Me sorprende que algunos no sepan qué es la cultura de violencia, ¿no? Pueden ser, digamos, preguntas un poquito obvias, pero yo sé a quién se las hago. Cuando yo veo que un alumno no vino el año pasado, ya está, este nunca vino, pero pasó de año. ¿Por qué? Promoción promovida. Entonces, le hago unas preguntas, yo las llamo preguntas fáciles, o facilonas, pero yo las llamo así, ¿eh? Pero yo sé que él va a tener problemas, pues. Porque yo sé que esto lo hemos hecho el año pasado. Cuando tomé práctica de esto, todos aprobaron. Entonces, la próxima clase, yo voy a tomar práctica de esto. Ahora, chicos, antes de empezar la práctica, faltan 3 minutos. Vayan abriendo su plataforma DataCole, ¿eh? Vayan abriendo. Vayan abriendo la plataforma DataCole. A ver. Tú sabes que siempre debes abrir tu plataforma. Siempre. Estar abierto ahí. Cualquier profesor te va a tomar tu práctica y tú tienes que abrir tu plataforma DataCole. ¿Ya? En la plataforma, que son de 10 preguntas, ya saben ya. Si en el caso fuera 10, 10 preguntas son 10 minutos. Si son 5, son 5 minutos. Recuerden que solamente tenemos una hora nada más. ¿Ya? El tiempo se puede alargar cuando, ¿no? Lo dice acá. La práctica dura 5 o 10 minutos. Eso depende de la cantidad de preguntas. Solo se marca una respuesta. El alumno que no esté con su cámara encendida se le reta 3 puntos. ¿Ya? Si la pregunta es para completar con mayúscula y sin tilde, ya saben, el año pasado hemos estado viendo esto, ¿no? Mayúscula y sin tilde. ¿Por qué? Porque el programa no te ve eso. ¿Ya? Una vez terminado, no hay lugar a reclamo. Ya estamos en el minuto 28. A ver. Vamos a ver la plataforma. A ver. Vamos a terminar la plataforma. Ya. O sea que la práctica está, faltan 2 minutos. Ahora, chicos, antes de empezar, tú puedes actualizar y lo vas a ver, pero no vas a poder ingresar, ¿sí? Porque está actualizada para lo de acá 2 minutos, así que tienen tiempo de sobra. Chicos, tengo malas noticias. No. A ver. Nos dice que... Ya no importa, hazme acordar ya, Camila. A ver, ¿ya? Entonces, algo para importante. Uno, se va a evaluar el curso de física. Tú sabes bien que física se evalúa, ¿ya? Así que yo te voy a mandar yo tengo sus correos, felizmente. Usted me dio su correo de inicio de año, así que yo le voy a adjuntar, o de repente lo mando al grupo de WhatsApp, ¿no? Unos documentos para evaluar educación física. ¿Ya? ¿Cómo van a evaluar educación física? A ver. ¿Ya? Entonces,
Tiene que ver, ¿no? Ya saben que ya nos han dado el rol de exámenes. El rol de exámenes empieza el lunes 5. También eso se lo voy a mandar hoy día por el grupo de WhatsApp. Le voy a mandar el rol de exámenes. ¿Ya, jóvenes? Bueno, nos han dicho que tutoría sí se copia. Así que yo le voy a mandar los archivos de tutoría para que lo copien, ¿no? Va a ser un esquema del tema de tutoría, ¿ya? Nada más, un esquema así rápido. ¿Ya? Profesor, también tendríamos que hacer una carátula de tutoría. Ah, pero eso ya con el tiempo. Sí me han dicho que tiene cuaderno. Yo pensaba que como el año pasado no tenían cuaderno. Pero así, pues. Entonces, ya pueden ingresar, chicos. Minuto 30. Ya pueden ingresar. En la plataforma DataCall. Voy a actualizar. Es lo que no me gusta, pero bueno. 30 alumnos ya han entrado. Ustedes solamente son. ¿Qué pasa? Son poquitos. Uniforme para este Portela, ¿no tienes uniforme? No, profesor. Ya, tienes que ver con el coordinador, pues.
Vázquez no ha venido y Sachi tampoco no puede ingresar, Mejía Quesada tampoco no ha venido. Ya tienes que reiniciar, hijo. Tienes que estar reiniciando, porque eso ya es tu internet, pues. Eso ya es tu internet o tu máquina que de repente es lenta, porque lo demás han ingresado. Ya, acá vemos a ver. Ya. Ariana no ha venido, ya. Entonces, el único nada más. A ver. Esto. Pero usted es ingresado, Pérez. Acá dice que usted es ingresado. ¿Has visto los resultados acá? ¿Has visto los resultados, Pérez? Una cosa que se te cerró y eso ya es por el internet, pues eso. Profesor, ya le entregué. A ver, ya, no te preocupes, ya. Tengo que estar actualizando esto.